Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar por este domingo, este último domingo del mes de septiembre, hablando sobre este tema que arrastramos desde hace ya varias semanas, que es el servicio a Dios. Somos, como cristianos, todos somos servidores de Dios. Esa es una de nuestras condiciones, una de nuestras de nuestros privilegios. Hay un gran privilegio en el hecho de que somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios, somos llamados redimidos, somos llamados sacerdotes también, y una serie de calificativos que se nos dan gracias a la obra de la redención por medio del Señor Jesucristo. Pero además de eso, también somos servidores, y de esto hemos hablado ya durante las tres semanas últimas, de diversas maneras, de diversas formas, en diversas categorías somos servidores de Dios. Y no olvidemos que tenemos, como por ejemplo en la carta a los Efesios, que ya hemos citado anteriormente, tenemos una especie de formulación, de manifestación bíblica de cómo hay diversos ministerios, diversos servicios. Aunque todos somos servicios, todos somos servidores, hay diferencias. Y eso en la carta a los Efesios ya nos dice que el mismo Señor dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, y esto pues naturalmente para que podamos ayudarnos en la labor de adiestrar, de preparar y de edificar a los hermanos para esta obra del servicio que tenemos que hacer. Naturalmente, esta diversidad de oficios, esta variedad de ministerios, tiene todo un objetivo, y es que lleguemos todos a la unidad de la fe. O sea que aunque hay muchos y diversos ministerios, no estamos de ninguna manera en una especie de competición, o no estamos en una variedad de servicios en donde cada uno pues puede ir por un lado distinto, ¿no? Los ministerios cristianos son para que lleguemos a la unidad de la fe. Todos nosotros debemos, por tanto, colaborar y debemos de ejercitar cualquier don que Dios nos haya dado y que legítimamente se pueda ejercitar, para que la unidad y el Espíritu del Señor Jesucristo reinen en cada congregación. Naturalmente que para esto tenemos que buscar siempre aquello que es lo más efectivo. ¿Cómo podemos, de alguna manera, todos nosotros ejercitar algún servicio? Porque no todos podemos ser apóstoles, no lo somos. No todos podemos ser profetas, o evangelistas, o pastores, o maestros. No son esos los únicos oficios, no son la única actividad que tenemos en la Iglesia. De manera que, como el apóstol Pablo también nos viene a recordar en otro lugar, en un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro tiene diferentes actividades. Cada miembro tiene diferentes formas de actuar dentro de un cuerpo. ¿Os acordáis cuando el apóstol Pablo lo compara muy bien diciéndonos pues que la mano no le puede decir al pie no te necesito, etcétera, la boca o a la oreja no te necesito? Todas estas cosas, ¿verdad?, son indudablemente muy de sentido común. Hay en un cuerpo, hay diversidad de miembros, cada uno tiene su función. Unos parecen más importantes que otros, pero la verdad es que el cuerpo no está completo si no es con todos y cada uno. Y esta sencilla ilustración que nos da el mismo apóstol San Pablo, pues
tiene que estar grabada en nosotros, porque, claro, en el momento en que la mano quiere hacer la función del pie, pues hay ahí una disfunción, eso es indudable, no se puede, y lo mismo cuando la oreja quisiera hacer la función del ojo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Son cosas que sabemos que están perfectamente ya establecidas. Y lo importante es que nuestro sentimiento como iglesias, como congregaciones, sobre todo a nivel de congregación, ha de ser que todos formamos parte de un cuerpo y debemos colaborar a la unidad, es decir, al bienestar de ese cuerpo. Nosotros hemos hablado en nuestras semanas anteriores de varias formas de servir, de ser útiles, y ya empezábamos por decir que el hecho mismo de nuestro testimonio, el testimonio que podemos dar a un vecino, a un pariente, el explicar lo que significa para nosotros la fe cristiana, eso ya es un gran servicio. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Y efectivamente, si en nosotros existe pues ese verdadero amor a la verdad, a la palabra de Dios, a la persona de Jesucristo, y creemos en esas verdades que aquí tenemos consignadas, pues lo más común y lo más normal es que de alguna vez o muchas veces podamos dar testimonio, podamos hablar de estas cosas a otras personas. Esa es una manera muy formal, pero es una manera también muy real de contribuir como servidores de Dios. Pero incluso hablábamos el otro día también de simplemente nuestra presencia en el culto a Dios. Es un servicio, no lo olvidamos, no lo podemos olvidar nunca. El servir a Dios no es estar involucrado en grandes actividades necesariamente, a menos que Dios nos llame. No podemos nadie compararnos a aquella actividad que desempeñó el apóstol Pablo, por ejemplo. Es un personaje único, elegido por Dios para una tarea especial. Y ahí vemos su vida totalmente entregada, nada le importaba excepto ese ministerio. Y bueno, nosotros si recibiéramos cualquiera una llamada igual que la del apóstol Pablo, pues ciertamente tendríamos que obedecerla. Pero él tuvo una actividad muy particular y muy especial. Sin embargo, no hace falta ser un apóstol Pablo para considerarnos servidores de Dios. El servicio mismo, repito, que es nuestra presencia en el culto. Nuestra presencia es un servicio a Dios, porque estamos dando testimonio de nuestra fe juntamente con otros hermanos. Y de ahí pueden derivarse muchas otras cosas, en forma de servicio, de testimonio. Nuestra presencia en la comunidad, en la congregación, es el culto que damos a Dios. Y el culto no es un entretenimiento, no es un pasatiempo. El culto no es una especie, digamos, de cosa que, en fin, hay que cubrir esa tradición o esa costumbre. El culto es el momento más solemne de toda nuestra vida. Estamos congregados de acuerdo con el mandamiento bíblico. Y estamos congregados en la presencia de Dios para adorarle. Por eso, esa adoración es un servicio. Y habíamos hablado también del testimonio, como he dicho antes, pero también de la evangelización. Y ya expliqué el otro día que la evangelización es una manifestación del servicio a Dios para esparcir el Evangelio por donde Dios nos abra las puertas. Es un ministerio reglado de la Iglesia de Dios, como son los pastores, los maestros,
y otras funciones que vemos aquí mencionadas, incluso de profetas o predicadores que en el nombre del Señor anuncian sus mandamientos. Todo esto juntamente con los diáconos, que aparecen un poco más tarde, mencionados en la Biblia, aunque ya cuando la carta a los Efesios se escribe, ya los diáconos, que son, diríamos, los primeros servidores que se constituyen formalmente en la Iglesia. Bueno, todo ese grupo de gente y todos los miembros, porque todos los miembros estamos al servicio de Dios, eso es lo que constituye la Iglesia del Señor. Entonces, tenemos que pensar una cosa, que lo más atractivo para algunos es figurar en la Iglesia como una persona importante. Cuando se confunde la Iglesia, pues con otro tipo de sociedad, con otro tipo de asociación. La Iglesia de Dios no es una asociación o sociedad donde la gente pues pretende desarrollarse, pretende establecer sus propios, bueno, digamos, sus propios sueños, sus maneras de entender la vida, hacerse notorio, en fin, recabar pues la atención de la gente sobre sí mismos. No, la Iglesia no es esto. El servicio a Dios es una cosa muy callada, muy discreta, muy sencilla, que con toda humildad debemos desempeñar en cualquier posición en que estemos. Y claro, muchas veces pensamos que los mejores servicios a Dios pues serán las grandes actividades donde delante de mucha gente pues podamos brillar un poco, ¿verdad? Hay personas que lo miran así, por desgracia así. No es así. Hemos de entender que el ministerio cristiano, cualquier forma de ministerio, siempre ha de ser algo humilde, sencillo, discreto, sin grandes pretensiones. Y hoy día, ya desde hace muchos años, poco a poco en la Iglesia cristiana se ha ido introduciendo pues esa especie de gran amor a las grandes actividades, a los grandes acontecimientos, sobre todo los que comportan pues mucha propaganda y llamar la atención de la gente. Pero tengamos cuidado, hay unas palabras que encontramos en uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, palabras muy conocidas en el libro del profeta Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y en este libro, precisamente, se habla en una situación muy interesante. Y una de las cosas que leemos en el libro de Zacarías, como vemos en el capítulo 4, son unas palabras que quiero explicar aquí. En el capítulo 4 y versículo 6, dice: así que respondió y me explicó. Esto es la palabra de Yahvé para Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. ¿Qué palabras y por qué estas palabras? ¿A qué se refiere? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Qué estaba haciendo o qué estaba viendo Zacarías? ¿A quién hablaba? Aquí se menciona el nombre de una persona, Zorobabel. Zorobabel significa un brote de Babilonia. Babel es Babilonia, como ya sabéis, y la palabra Zorobabel significa brote, algo como de una planta que surge un brote, ¿verdad? Y se le llama a este judío brote de Babilonia. ¿Por qué? Quiere decir que había nacido en Babilonia. Había nacido en Babilonia durante el exilio.
durante aquellos 40 años, aquel tiempo largo de exilio en el que realmente estuvieron completamente lejos del templo de Dios, lejos del monte Sion, lejos de las promesas que comportaban el culto a Dios en el monte de Sion mismo. Todo eso no lo habían tenido en Babilonia. Babilonia, allí habían pasado grandes dificultades al principio, luego se habían adaptado a la tierra. Algunos habían apostatado de la fe, se habían apartado, pero otros habían permanecido firmes. Y al final sabemos por la historia bíblica misma que les fue permitido volver a su tierra. Y la mayoría de los judíos que estaban en Babilonia volvieron a la tierra. Y allí, bajo la dirección de diferentes servidores de Dios, el caso de Nehemías, el caso de Esdras también, pero también este Zorobabel, el cual se iba a dedicar principalmente a la reconstrucción del templo. Él iba a ser el instrumento utilizado por Dios para construir el templo. El templo había quedado arruinado por la destrucción de Nabucodonosor tiempo atrás, aquellos años terribles que pasaron en Babilonia. Aquellos años que en realidad se prolongaron bastante tiempo, porque el regreso no fue de golpe, no fue de todos juntos, los años iban pasando, en fin, ahí se extendió mucho tiempo y con gran melancolía, con gran tristeza, esperaban el día en que pudieran por fin adorar al Señor en Jerusalén y en el templo, con la reconstrucción de ese templo. Bien, Zorobabel fue el encargado, como digo, así como Nehemías había sido el encargado de reconstruir las murallas. Y podemos imaginarnos, en una situación tan difícil, porque continuaba las tierras de Israel, las antiguas tierras de Israel, por un lado estaban ocupadas de diversos pueblos que se habían introducido allí, por otro lado, pues naturalmente habían muchos enemigos. Y en aquel momento de reconstruir el templo, pensaban muchos que lo que hacía falta era un buen ejército, que lo que hacía falta era una gran organización, una serie grande de medios, todos los recursos posibles, que claro está, eran necesarios. No es que los despreciemos, pero en lo primero que pensaron fue en esto. Lo que necesitamos es un ejército, necesitamos recursos, necesitamos dinero, necesitamos todo lo que es el equipo grande de personas que van a trabajar en esto. En eso habían puesto su mirada. Cuando viene este mensaje a través del profeta Zacarías, esta quinta visión que el ángel que hablaba con él le comunica, y ahí en esa visión se ve un candelabro de oro con su tazón encima, las siete lámparas sobre él, los siete canales por donde las lámparas que tiene se iban alimentando del aceite, dos olivos, uno a la derecha del tazón, otro a su izquierda. Fijaos en esta visión, el candelabro, que era un candelabro que ardía con aceite. Y en la simbología es tremenda, porque no solamente había el tazón de aceite, ese tazón de aceite puesto en medio del candelabro era algo así como el lugar donde se echaba el aceite. En el servicio normal del templo, lo que hacían era, cada día ponían aceite. Y efectivamente había unos canalillos por los cuales discurría el aceite a cada una de las luces o lámparas, como veis aquí también. Pero ahí faltaría el tazón encima de donde salía el aceite. Pero encima de todo esto, en esa visión, dice, junto a él había dos olivos.
uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué simbolizaban estos olivos? Pues que nunca iba a faltar el aceite. Estaba asegurado. Eran dos olivos que iban a dar todo su fruto para alimentar el candelabro. Y el candelabro era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonces se le dice a Zorobabel, pues no es con ejército ni con fuerza. Es decir, esta reconstrucción del templo, esto que parece tan difícil de lograr, este segundo templo que se va a reconstruir, no se va a hacer gracias a la fuerza, al ejército o gracias a cualquier otro medio material. Se va a hacer, dice, con mi espíritu. El que iba a encargar de dar fuerza, el que se iba a encargar de dar fuerza, de dar valor y de providencialmente proveer todo lo necesario. Lo primero era creer y estar convencidos de que el Espíritu de Dios es el que da el triunfo y la victoria. Y luego todo lo demás vendrá. Ese es el mensaje que se transmite. Bueno, yo creo que eso es fácil de entender para todos. La cuestión es ponerlo en práctica. Así que trabajaron y trabajaron, como también habían trabajado en la muralla, y finalmente, al cabo de un tiempo, pues el templo fue acabado. Zorobabel recibió ese mensaje y él lo transmitió a todos los demás. De manera que esa es la idea. Por eso, cuando repasamos los documentos, sobre todo de la primera parte de la Iglesia, de la primera centuria de la Iglesia, menos de un siglo, claro está, los que tenemos en las cartas apostólicas, los que tenemos en libros como el Apocalipsis, incluso también. Cuando leemos, digo, esos libros, esas cartas, nos damos cuenta de que hay un mensaje, hay una petición que hacen los autores, los apóstoles sobre todo, los apóstoles en definitiva, los evangelistas también, pero los apóstoles. Un mensaje que nos transmiten. ¿Cuál es la manera de que todos nosotros nos sintamos servidores útiles dentro de la Iglesia? Tenemos que ser todos arquitectos, tenemos que ser todos maestros de obra, tenemos que ser todos grandes, importantes personajes para la reconstrucción del templo. No hace falta que todos seamos lo mismo, porque si todos somos lo mismo, entonces no marcha la cosa. Hay una variedad de ministerios, de servicios y de necesidades diferentes. Y yo quisiera resumir aquí unas cuantas. ¿Cuál es el mensaje que aparece una y otra vez en las cartas que los apóstoles, sobre todo San Pablo, que dirigen a las iglesias? ¿Qué mensaje les hacen llegar? Pues mirad, les hacen llegar un mensaje, en primer lugar, la necesidad de la unidad. La unidad. El mundo tiene una serie de vicios, ¿verdad?, de la fuerza centrífuga que dispersa las cosas, que desune, que rompe y fragmenta. La Iglesia de Jesucristo está llamada a la unidad, a dar un ejemplo de unidad. En Efesios 4, el apóstol empieza diciendo, Yo pues, lo está escribiendo desde la cárcel, claro, en ese momento de la carta a Éfeso se escribió desde la cárcel. Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos
con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fijaos qué mensaje del apóstol. Solícitos, es decir, solícitos quiere decir muy interesados, más que eso aún. Solícitos quiere decir, pero puestos en ello, volcados, todos nosotros volcados en algo fundamental en la Iglesia de Dios, que es en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El mensaje de la unidad es prioritario, y esto es un servicio. Hemos de mirar cómo toda nuestra actividad, simplemente nuestro estar en la Iglesia de Dios, ser parte de la Iglesia de Dios, es algo que requiere una idea central, y es que debemos de hacer todo lo necesario para guardar la unidad. La unidad en la fe, la unidad en el Espíritu. En este capítulo, capítulo 4, vuelve al tema en el versículo 13, cuando dice, cuando él habla de que dio a unos apóstoles, a otros profetas, etcétera, etcétera, dice, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Es decir, que lleguemos al desarrollo pleno. El desarrollo pleno de un cristiano es cuando está puesta toda su mente en la importancia que tiene la unidad de la Iglesia. Y eso empieza en la iglesia local, la congregación, más aún, empieza en la familia, empieza en todos los estamentos de la sociedad en la que vivimos nosotros. Pero para lo que concierne a nosotros en particular es la familia y la congregación. La unidad, para que lleguemos, como dice, a un desarrollo, a un varón perfecto, dice, a un desarrollo, ya que no seamos niños, no, ni adolescentes, sino al varón perfecto, a la persona íntegra que se preocupa de guardar la unidad. Pero también en otra carta, yo diría que en todas las cartas podemos encontrar un mensaje muy semejante, por supuesto, fijaos en cómo habla a los colosenses. Está preocupado el apóstol en esta carta precisamente por disensiones pueriles, que nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a solemnidades o a novilunios o sábados. Se refiere a las influencias judaicas dentro de la iglesia. No puedes comer de esto, no puedes beber de aquello, tienes que guardar este día, tienes que guardar el otro, ahora es luna nueva, ahora esto. Bueno, una interpretación de la ley de Moisés que intentaban meter dentro de las iglesias, con lo cual se rompía el buen espíritu, ¿verdad? Porque se trataba de obligar en conciencia a las personas a hacer esto o lo otro. Dice, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es el Mesías mismo. Y dice, y continúa hablando de esto, y llega el versículo 19, después de que dice, nadie os prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, porque había todas estas doctrinas extrañas dentro de la iglesia, ya era una ruptura de la comunidad esto. Y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Fijaos, el cuerpo
unido, sustentado y unido. Y habla de los ligamentos y habla de todo eso que en un cuerpo mantiene la diversidad de miembros, pero los mantiene unidos para una función, para un propósito, ¿verdad? Y es una analogía muy, muy útil, la que el apóstol Pablo la utiliza muchísimo, la comparación de la Iglesia a un cuerpo. Todos nosotros necesitamos realmente compararnos como un miembro de un cuerpo, sea cual sea el dedo meñique, ¿verdad? O puede ser una parte de la cabeza, pero es igual, el cuerpo perfecto es el que lo tiene todo, y ese cuerpo es la Iglesia de Dios, y debemos mantener la unidad. Lo contrario es la disensión. También el apóstol Pablo nos habla de las disensiones y está preocupado por las disensiones. Dice, muchas veces habla de ese tema, ¿verdad? Y a veces de maneras duras también. Ahí, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 16, y en versículo 17, Romanos 16, 17. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis, y apartaos de ellos. Bueno, porque los tales no sirven al Mesías nuestro Señor, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjas seducen los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Así que, fijaos aquí, tomad nota de los que causan disensiones, y en las iglesias hay casi a veces incluso profesionales de esto, que se dedican o que repiten una y otra vez, es que son algo así como, ya digo, verdaderamente artistas dentro de ese mundo de crear la disensión. Es muy peligroso. Nunca debemos de seguir a aquellos que provocan disensiones en la Iglesia, sea por doctrinas, sea por personalismos, por cualquier otra cuestión. La Iglesia, de aquí, de las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento, la iglesia que se llevaba el premio principal era la iglesia de Corinto, donde habían disensiones de todos los órdenes, de todos los órdenes. Realmente es algo que pues escandaliza, y el apóstol Pablo pues está como perplejo de saber cómo, dice en la primera Corintios 1:11, he sido informado acerca de vosotros, de hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo del Mesías. ¿Ha sido dividido el Mesías? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por lo tanto, dice, esta discusión que tenéis vosotros, esas disensiones, estas diferencias, son malas. En la segunda carta también, en el capítulo 12:20, segunda carta a los Corintios, dice porque temo que al ir a vosotros, al ir a visitaros, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros como no queréis. No sea que haya contienda, envidia, animosidades, ambiciones egoístas, difamaciones, chismes, engreimientos, desórdenes. Fijaos, este es un texto que está utilizando la apuesta. Son palabras para decir lo que teme. Lo que teme, pues,
con un fundamento, con una razón de ser, porque él sabe que en esta iglesia los protagonismos, el personalismo, el querer ser el centro, eso se lo vamos a decir que estaban muchos luchando por conseguirlo. Y claro, algunos pensarán, hombre, eran grandes servidores. No, no, no son servidores. No, cuando una persona o dos o cinco o diez, los que sean, llevan ese camino, ya no son servidores. No están haciendo ningún servicio. Están contribuyendo al malestar y a la destrucción de la Iglesia. Así que, por lo tanto, como el apóstol les dice a estos mismos corintios, lo que tienen que hacer es dedicarse a acercarse a los hermanos. Fijaos al principio de esta carta segunda a los corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela de toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Como diciendo, este es un servicio también. Puedes, igual que Dios nos consuela con su palabra, pues también nosotros podemos ayudar a otro hermano, otra hermana, en sus problemas, en sus dificultades, con un buen espíritu. Es decir, contribuir a la cohesión del cuerpo, interesándonos por las personas, frente a lo que hemos visto en ese texto tan de me temo, hermanos, que os voy a encontrar con discusiones, con disensiones, con chismes, con esto, con lo otro. Eso no es propio, no es propio de la Iglesia de Dios. Tenemos que estar unidos. Es el mejor servicio que podemos hacer todos al Señor por el hecho de ser cristianos. Así que, por lo tanto, y con esto terminamos hoy, el hecho de que hay un servicio que todos podemos hacer, quiere decir que lo tenemos que poner en práctica. Y os fijáis al leer aquí el ejemplo, aparte de lo que pasaba en Corinto, o lo que podía pasar en Colosas, claro, en todas las iglesias habían problemas, no hay duda que sí. Pero en muchas de ellas, en la mayoría de ellas, por ejemplo la de Éfeso, había una atmósfera magnífica, un ambiente de verdadero amor entre las personas. Y esto se valora mucho en las Escrituras. Cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, nos cuenta cómo nace la Iglesia de Dios. Pues la Iglesia de Dios nace, pues no tienen medios, no tienen un aparato de propaganda, no tienen una organización para establecerse, no tienen nada. Están escondidos, están celebrando en las casas los cultos. Y sin embargo, el Señor multiplicaba la iglesia, la multiplicaba, repito, sin propaganda, sin grandes campañas, no llenaban los estadios, no tenían los medios que tenemos hoy de comunicación, nada, pero sin embargo estaban multiplicándose. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Esto es Efesios 4:32. Fijaos, uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía. Este fue un momento en la historia de la Iglesia en que la gente necesitaba porque habían sido prácticamente apartados de la vida social e incluso económica del judaísmo. Eran herejes. Eso lo ha vivido la Iglesia
a través de la historia, siempre que han habido persecuciones y disensiones, una mayoría que ha aplastado a una minoría. Pues bueno, pero fijaos, a pesar de aquello, ellos vivían en esa convicción que eran un solo cuerpo. Y como los hermanos necesitaban, estaban excluidos de la sociedad, pues allí que compartieron muchas cosas. No es un orden habitual, no es para siempre esto, ¿no? En aquel momento dice, no había ningún necesitado entre ellos. Pues lo llevaban todo a los pies de los apóstoles. Y eso. O sea, era una emergencia, era una situación de emergencia, pero lo hicieron. Y otra cosa, en este tiempo, a los creyentes se nos da un nombre. Se nos da un nombre. Yo quiero insistir un poquito en esto, nada más. Los cristianos aparecen en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 26, cuando dice que sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero y enseñaron a una multitud considerable, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos. Es un título muy bonito para hacer un libro. Se les llamó cristianos. Ahora fijémonos dentro del cristianismo de hoy. ¿Cuántos nombres? Hay quien prefiere el nombre reformado, o evangélico, o bautista, o pentecostal, o hermanos de Plymouth, o yo qué sé, los muchos otros nombres, metodista, luterano, calvinista. Así podríamos hacer una lista enorme de... Y hay gente que se presenta y se titula diciendo, yo soy calvinista. Si Calvino estuviera aquí, yo creo que le daría una bofetada. Como diciendo, ¿tú para qué coges mi nombre? Es que es como cuando Pablo les escribe a los hermanos en Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy... Dice, pero bueno, pero es que Pablo ha sido crucificado por vosotros. Yo soy cristiano. Se acabó. Explicaré luego, porque ya sé, yo ya sé, claro, somos conscientes de que la palabra cristiano lo utilizan hasta los testigos de Jehová, ¿verdad? Por sí sola, la palabra cristiano no lo define todo. Y por eso es necesario luego decir más cosas. Yo soy cristiano y tengo una confesión de fe, por ejemplo. Tengo una confesión de fe. Creo en la Escritura, en la palabra de Dios, y eso resumido en una confesión de fe. Pero soy cristiano. En Antioquía, pues, se les llamó por primera vez cristianos. Qué interesante. Esto mismo vuelve a aparecer en este libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26 y versículo 28. Está el apóstol Pablo testificando delante del rey Agripa, rey medio judío, para entendernos. Y dice, le pregunta el apóstol, dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Sé que crees. Y Agripa le dice a Pablo, después de oír el discurso de antes, Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dice, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegarais a ser tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Y se marcharon, ¿no? Eso. Pero fijaos, para el rey Agripa, que ya conocía el nombre ya estaba diseminado por todo el Oriente.
y por toda la Grecia, por todas partes. Son cristianos. Y yo rechazo cada vez más otros títulos. Y nos honramos, es decir, somos reformados, tenemos un aprecio a las doctrinas de Juan Calvino, por supuesto, como gran maestro que fue, y lo que significa la reforma, y bueno, son títulos, pero decir soy, ponerlo ya en la esencia de la persona, soy calvinista, eso es una, yo creo que es una ofensa. Sinceramente lo veo. Yo no soy calvinista, soy cristiano y creo lo mismo que Juan Calvino, que el cual me ha enseñado muchas cosas, pues efectivamente él también creía eso. Pero es un vicio, yo diría que es un vicio, no quiero decir que nadie se vaya a condenar por eso, eso no lo digo. Pero cuánto mejor decir yo soy cristiano. Y en algunos países decir evangélico, cuidado porque, vamos, yo sé que aquí en muchos círculos la palabra evangélico está completamente devaluada y tiene muy mala fama. Mala fama pues porque hay toda una serie de propaganda de mal gusto y hay toda una serie de organizaciones que van descaradamente en busca del dinero, etcétera, etcétera, y se llaman evangélicas. Pues vamos a procurar poner el nombre de cristianos como el nombre original y demos honor a ese nombre buscando la unidad de la Iglesia y la comunión de unos con otros. Que el Señor os bendiga, pues. Amén.